Continuamos en el diario 35 y como le decíamos en el bloque anterior, llegó el momento del yoga, pero esta vez no es solo yoga para chicos, yoga para más grandes también. Recibimos a Nora Vargas. Hola Nora, ¿cómo estás? Bienvenida. Bien, ¿qué tal? ¿Cómo están todos? Se puso fresco ahora, sí. Empezó lindo la mañana. Bueno, pero acá estamos. Muy bien. Contanos un poquito, ¿qué hacemos hoy? Hoy vamos a trabajar una parte del cuerpo que se trabaja poco, porque generalmente siempre nos dedicamos a las posturas totales o a ver qué hacemos con nuestros brazos, qué hacemos con nuestras piernas. La tarea de hoy es qué hacemos con nuestras manos y qué significan nuestras manos. Muy bien. Nuestras manos significan la extensión del corazón y termina en la mano. O sea que la mano sirve para expresar lo que yo estoy sintiendo. Puedo expresar lo bueno y lo no tan bueno también. Entonces es importante de saber que mis manos pueden transmitir emociones y pueden activar centros en mi interior que van a hacer que yo pueda cambiar la actitud interior si yo la puedo darme cuenta, aflojar. Hoy, por ejemplo, tenemos mucha gente con tendinitis o con la mano así tipo garra como el mouse. Claro, sí. Directo o con los deditos del celular. Entonces, la actividad de hoy tiene que ver con activar nuestras manos de tal modo que nos demos cuenta cuando estamos sufriendo una mínima tensión para que esa tensión no se transmita de la mano al codo y luego al hombro. Entonces esa es la idea, poder darnos cuenta de qué nos está pasando y saber que cada tanto, si estoy trabajando mucho con la computadora, con el celular, o tejiendo, o cosiendo, o cualquier actividad que yo haga con mis manos, se puede aflojar, reactivar y seguir. Muy bien, vamos entonces. Ahí vamos. Lo primero que vamos a hacer es despertar nuestros dedos. Entonces para eso lo vamos a tomar al dedo, ahí. Y lo estiro bien. Tomo el otro y lo estiro y lo separo. Uno, eso, ahí. Uno y otro. De una mano y del otro. Extiendo el gordito. Estiro el índice, como si yo quisiese alargarlos. Extiendo el dedo medio, el anular y el meñique. Cierro y abro las manos. Lo más que pueda. Ahí. Cuando abro las manos, separo los dedos, tratando que mis dedos se alejen, que mis pulgares se alejen de los meñiques lo más que yo puedo, haciendo que la palma se vaya hacia adelante. Ahí. Cierro y abro. Cierro y abro la última vez. Y ahora vamos a ver en yoga tenemos 20 posturas de manos, no las vamos a ver todas, pero vamos a ver algunas que nos van a ayudar a poder aflojar las tensiones, primero de la mano, después del brazo y van a terminar en nuestro hombro. Entonces vamos a hacer, me voy a ubicar en otra postura porque normalmente las posturas de manos sirven, se hacen con las manos apoyadas en el piso, ahí. Entonces yo necesito apoyarme para poder hacer presión contra el piso. Lo primero que voy a hacer es separando todos mis dedos, ahí. Esta postura es hoja. Y con la hoja yo voy a tratar de hacer que mi meñique y mi pulgar se separen todo lo que puedan. Si yo pudiese apoyarme totalmente en los hombros, ahí, estamos mejor distribuidos con el peso en las manos. ¿Qué puede suceder? Cuando yo no he usado mucho y no tengo muy flexible mi muñeca, es probable que esta posición, que le pongo las manos, esta postura de manos me duela. Y entonces lo que yo voy a tratar de buscar es algo que la alivie. Y contraria a esta postura, que se llama hoja, donde mis dedos están bien abiertos y bien separados,
voy a hacer una que se llama mono. También hay una postura de cara y hay una postura de cuerpo que se llama mono, pero también tienen nuestras manos una postura que se llama mono. Ponemos el pulgar, lo guardo y cierro todos los dedos y apoyo los nudillos. Guardo el otro pulgar, cierro y apoyo los nudillos. Cuando yo tengo problemas de muñeca, si yo no puedo quebrar mi mano para apoyarme, al poner las manos en esta posición, ahí en mono, yo puedo hacer fuerza contra el piso y mis muñecas no sufren. ¿Bien? Ahora vamos a ver que además de eso, hay otras formas donde yo voy a empezar a despertar cada articulación de mi dedo. Vamos a hacer una que se llama medusa, que refiere más o menos al animalito. Apoyo las yemas de los dedos ahí y todo el resto ahí, bien arriba. Las puntitas, mis dedos están extendidos. Cuando yo no llego a hacer a lo mejor alguna postura y apenas llega con las puntitas de los dedos, me puedo apoyar con esta postura de manos que me va a servir a mí para sentirme seguro. Yo puedo hacer fuerza en esta postura. Una parecida pero diferente es la araña. La araña tiene estas patitas así, entonces doblo todas las falanges de mi mano ahí y empujo con la punta de con la yema de los dedos hacia abajo. Podremos imaginar que caminan para un lado y para el otro. Con los chicos se hace araña, jugando que la araña camina y va y viene. Otra manera de estirar nuestros dedos y todas las articulaciones y con ello los músculos, los tendones y los ligamentos es haciendo tigre. Miren, guardo las garras. Imaginamos que somos un tigre. Apoyo el talón de la mano y guardo mis garras. Somos un tigre bueno. Guardo, levanto los nudillos, pero dejo mis uñas hacia abajo. Despacito, extiendo. Siempre hacemos una postura de manos y relajo. La forma de relajar es la hoja. Vamos a hacer una que tiene que ver con generar un gran montículo, digamos, haciendo que mis nudillos suban hacia arriba. Mis nudillos suben todo lo que yo puedo hacia arriba, queda el talón de la mano y la punta de mis dedos. En esta postura es difícil a veces hacer fuerza, pero sí es una forma de despertar todo lo que tiene que ver con la musculatura de la parte alta de mi mano y mis dedos. Para los niños es divertido y para los adultos es muy beneficioso porque ayuda a volver a tener esta movilidad que sin querer vamos perdiendo. Y si somos adultos jóvenes y todavía estamos con mucha actividad de celular o de computadora, ayuda a recuperar esta movilidad y esta fuerza que necesita tener nuestra mano para seguir moviéndose. Para poder estirar al máximo, vamos a hacer una postura que el pulgar se opone al resto de la mano. Ahí, a ver, no sé, ahí se ve, ahí. Que se llama espagat. Como las bailarinas cuando ponen una pierna adelante y la otra atrás. Y el resto de los deditos quedan hacia arriba. Ahí. Ahí se ve bien, ¿eh? Estiro mi pulgar va hacia un lado y el resto de la mano hacia el otro. Seguimos activando y vamos a hacer ahora una que se llama cuchillo. Y entonces yo pongo de canto mis manos ahí, como si fuesen la hoja de un cuchillo, todos los deditos juntos y la hoja de un cuchillo.
Y en contraposición, vamos a hacer una que se llama media luna. Apoyo la punta de los dedos, apoyo la punta de los dedos y dejo que se abra lo más que pueda mi mano hacia adelante. Que la palma salga, que el talón de la mano se vaya lo más atrás posible. Bien. También puedo hacer una cuando yo no puedo usar mis manos hacia adelante. Puedo poner todo el dorso de la mano y apoyarme. Y esta postura se llama, la ponemos ahí que se vea, pata de elefante. ¿Han visto que los elefantes caminan muy pesados por ahí? Apoyando toda su pata con toda la fuerza. Y esta es pata de elefante. La pata de elefante ayuda de manera sin igual a extender la última sección del brazo y mi muñeca en forma contraria. Generalmente siempre tenemos la mano así, pero rara vez en esta posición. Entonces, cuando por ahí uno está muy cansado, esta es una forma, aunque sea nada más que apoyada sobre el escritorio o la mesa. Apoyamos todo el dorso de la mano ahí para que se extienda y se relaje. Otra cosa que podemos hacer es capullo. Miren, el capullo es como si fuese una flor, pero para adentro. Apoyan mis nudillos y yo cierro como si fuese un montoncito. Imaginemos que es una flor antes de abrir en esta primavera. Ahí. Y hay otra que se llaman uñas de gato, que es, apoyo el talón de la mano y levanto lo más que puedo mis uñas. Doblo y levanto al mismo tiempo. Ahí. Como que estoy listo para dar un zarpazo. Todas estos movimientos que hacemos con las manos sirven para que los músculos, los tendones y los ligamentos se despierten, se activen, se aflojen, se revitalicen. Tenemos mucha gente que tiene problemas de túnel carpiano y muchos chicos que tienen por el uso excesivo de las tablets, de los celulares, ya los dedos así como un poco duros. Entonces, es una manera de agilizar las manos. Es una parte que se trabaja poco y es muy importante porque en realidad es donde, en la punta de mis dedos, es donde termina la extensión de mi corazón, como les decía al principio. Entonces, es importante qué voy a expresar yo con las manos. Y las manos expresan cariño, pero también a veces expresan cosas menos agradables, ¿no? Porque con una mano puedo acariciar, puedo abrazar o puedo pegar. Entonces, lo importante es que yo maneje mis manos y mis brazos unidos a mi emoción y que mi emoción siempre esté lo más serena posible. Y una forma de serenar y cambiar la emoción son las posturas de cara, que muchas veces las hemos hecho, pero ahora las vamos a hacer específicamente para aflojar. Cuando yo uso posturas de cara, lo que yo hago es cambiar mi emoción interna, aunque sea solo un toque. Pero cambiando de una postura a la otra, yo inmediatamente tengo que aflojar esa sensación de malestar que tenía o de enojo. Pongamos una situación hipotética. Si somos niños, mamá nos retó. Si somos grandes, fue el jefe. Y lo mismo, no nos gustó nada. Entonces, ¿qué pasa? Nos lo comeríamos, pero no debemos. Entonces, ponemos cara de perro. Yo pongo cara de perro, adelantando la mandíbula inferior, hacia adelante, ahí, cubriendo los dientes superiores. Y puedo poner una cara de perro disimulada, o puedo poner
mucha, mucha cara de perro. Y mirar con el mismo gesto que un perro que nos va a morder. ¿Se entiende? Muestro hasta los dientes, si quiero. Sí, esto que a lo mejor si me es difícil hacerlo así tan evidente, lo puedo hacer simplemente hasta con la boca cerrada. Yo hago el gesto y pienso, estoy haciéndote cara de perro. Y afloja la emoción. Inmediatamente después que hago una cara de tensión, como fue la cara de perro, yo voy a hacer una cara que me devuelva a mí la elasticidad en el rostro. ¿Y qué voy a hacer? Una cara de felicidad. Puedo hacer una cara de felicidad que sea simplemente una sonrisa suave, o puedo hacer una sonrisa más intensa, o puedo mostrar los dientes. Entonces hay muchas intensidades de jugar con esta cara de sonrisa o de felicidad. Una cara con la que se trabaja mucho, mucho con niños, y yo creo que en este momento con los adultos también debiéramos, es con la cara de enojo. El que no tenga un enojo guardado, que levante la mano, porque yo creo que todos tenemos alguna situación que verdaderamente no nos agrada y nos causa un poco de enojo. Entonces la cara de enojo es fruncir el entrecejo, fruncir la boca y fruncir el rostro como... ¿no? Que nuestra boca quede bien derecha o hacia abajo, porque estoy muy enojado. Con los chicos trabajamos con un poquito de enojo, un poco más de enojo y muy enojado. Y con los grandes debiéramos hacer igual y dar resultado. No se rían, se me están riendo del otro lado y eso no vale, porque yo estoy enseñando algo bueno. Bien. Después de la cara de enojo, yo tengo que extender. Lejos de lo que se cree, que la gente dice, no me voy a reír, me voy a quedar quieto para que no me arrugue. La cara está llena de músculos y cuando los músculos no se usan, los músculos empiezan a endurecer. Y entonces las arrugas están más a nivel de piel, pero la expresión que sale de nuestros músculos más profundos es la que nos da quizás una cara más serena o una cara más enojada, sin que tenga mucho que ver si la piel está muy arrugada o no. Eso lo vamos teniendo con los años. La cosa es que ahora vamos a hacer cara de calma. Recién hicimos enojo ya, entonces ahora tenemos que calmarnos. Cara de calma es los párpados cerrados, la boca no expresa ninguna emoción. Puedo acompañarlo de una respiración profunda. Después de la cara de calma, para aflojar mis cachetes, cuando yo tengo tensionado las mandíbulas y no sé qué me pasa, esta tensión de las mandíbulas llega hasta las sienes y a veces genera también dolor de cabeza, y entonces la idea de aflojar es con una cara de conejo. ¿Se acuerdan cuando éramos chicos y hacíamos conejitos? Chupamos los cachetes lo más que podemos. Abrimos los ojos grandes. Bien, y estiramos con una hermosa cara de sorpresa. La boca lo más grande que pueda, los ojos lo más grande que puedo. Imaginemos que algo nos sorprendió mucho. Y me quedo ahí como congelado con esa cara de sorpresa. También puedo hacer, en contraposición de la cara de felicidad, la cara de tristeza. A veces estamos tristes y nuestra cara refleja eso aunque nosotros ni nos demos cuenta. A veces no somos conscientes de lo que estamos mostrando. La cara de tristeza sería... la sensación que tengo una angustia como que ya lloro. Inmediatamente tenemos que estirar y salir de ahí, entonces vamos a hacer una hermosa e inflada cara de sapo. Inflo los cachetes, abro los ojos y retengo el aire.
más flojo el aire y chupo apenas los cachetes y hago cara de pez. ¿Han visto los pececitos que abren y cierran suavecito la boca? Apenas. A esa cara de pez le vamos a contraponer una cara de mono. La cara de mono es como un poco más complicada de hacer. La lengua envuelve los dientes superiores y empuja como si quisiera llegar a la nariz y abre los ojos grandes. Bien, salió bonita, seguro. Aparte la podemos practicar como queda grabada, la podemos practicar todas las veces que tengamos ganas. Otra cara que podemos hacer cuando no sabemos si estamos muy contentos o no, y una manera de enseñarles a los chicos a aflojar desde mirarnos al espejo y hacer caras graciosas, es la cara de pato. La cara de pato, junto a los labios y los estiro, pegaditos. Si no se pegan, los estiro con la mano. Y en contraposición de esa cara de pato que tiene mis labios bien estirados hacia adelante, hacemos cara de tortuga. Visto que las tortugas no se le ven, no tienen dientes, tienen... Miro para abajo porque la tortuga siempre tiene esa cara de yo no fui. Bien. Y ahora vamos a hacer una cara que a los niños les encanta. La cara de terror. Es la mejor manera de sacar todas las tensiones de la cara. Cuando yo abro los ojos, subo las cejas y abro la boca enorme, haciendo una cara de terror. Bien. Y ahora vamos a sonreír como al principio y yo los invito, si tienen ganas, relajarse, suave, si quieren se acuestan, si quieren quedan sentados, si quieren podemos seguir trabajando, podemos relajar las manos y los brazos mientras voy hablando. Volvemos a tomar el dedo gordo, lo envuelvo y lo estiro, lo voy a compasar con la respiración. Meto aire mientras lo trato de enroscar, desenroscar y hacer crecer. Tomo el dedo índice, lo estiro, lo enrosco y lo desenrosco. Tomo el dedo medio, lo estiro, lo enrosco y lo desenrosco. Tomo el anular, lo enrosco y lo desenrosco. Tomo el meñique, lo enrosco y lo desenrosco. Hago lo mismo con la otra mano. Tomo el pulgar, lo estiro. Que mi dedo se estire hasta la uña y crece. El anular, no, perdón, el índice, me equivoqué de dedo. El medio. Meto aire cada vez mientras empiezo en la base del dedo. Lo saco cuando termino en la uña. Meto aire cuando empiezo a masajear el dedo. Lo saco cuando termine en la uña. Y para aflojar los brazos, junto los dorsos de las manos, vamos a tratar de mantener las manos pegadas. Que no se despeguen. Los talones de las manos se pegan. El talón interno. Los pulgares. Los cantos de mi mano interno. Los nudillos, vuelvo, y es como si yo estuviese generando un gran círculo solo con mis manos. Puedo meter aire inhalando en una vuelta y sacar el aire en la próxima vuelta. En un sentido y en el otro. Van a ver que para un lado va a ser más fácil.
Los dorsos están pegados. Se despegan y se pegan los talones de las manos del lado interno. Eso. Aflojamos. Y yo les digo desde aquí, muchas, muchas gracias. Muy bien. Muchas gracias, Nora. La verdad que es muy lindo lo que, sí, un pequeño incidente, lo que nos estuviste mostrando y cómo ayuda a descomprimir un poco las tensiones, ¿no? Del día, de que uno carga siempre, ¿no? De descontracturarnos totalmente. A veces no tenemos el tiempo para dedicarnos a hacer una actividad física, pero esto, como yo les decía, la mano termina en el corazón, entonces tener nuestras manos ágiles y distendidas hace que yo pueda identificar esas emociones que están dando vuelta y mejorarlas. Muy bien. Y con la cara yo puedo revertir una emoción, pero así en segundos. Porque lo que hace mi mente con una postura de cara es cambiar el enfoque. Entonces, si yo paso de la de mono a otra de sapo, yo necesito... o me permite a mí inmediatamente ubicarme, porque mi mente necesita imaginar al animalito o lo que estoy haciendo. Entonces me saca del foco de la emoción y me ubica en otro lugar. Y cuando vuelvo ya no está tan densa la situación. Muy bien, Nora, muchas gracias por todo lo que nos estuviste enseñando y también a practicar esas caras, porque sabemos que toda esta clase queda en nuestro canal de YouTube. Canal del Sonda, así ustedes pueden practicarlo y repetirlo las veces que quieran, ¿no? ¿Cuántas veces tenemos que mantener una postura de cara? ¿Cuánto tiempo, Norita? El último dato. La idea es mantenerla una o dos respiraciones si puedo. Al principio Bien. La voy a mantener una. Por ejemplo, cuando yo hago sapo, hasta que yo no aprendo, yo hago sapo, inflo la cara. Yo tengo que aprender a que lo que inflé no es el aire que sale. Claro. Yo inflo la cara y puedo inhalar. No se puede hablar en la cara de sapo, como verán. Pero inflo la cara y puedo inhalar y exhalar, pero eso se aprende con el tiempo. Pero al principio, si yo puedo hacer la postura de cara, retener un segundito el aire y aflojar, eso ya es suficiente para que mi emoción empiece a cambiar. Muy bien. Bueno, el dato entonces. Bueno, muchas gracias, Nora. Bien, gracias a ustedes. Nos veremos próximamente. Gracias, Norita. Cerramos el bloque dedicado al yoga y enseguida continuamos con más Diario 35.